Enseñaros un juego de navecitas. Sí, Supermon. Que me han dicho que tengo que jugar porque es extremadamente precioso y luminoso y bonito. Pero la verdad es que no sé qué me espera con esta imagen, creo que esto parece más un anime de Magical Girls que otra cosa. Y como soy muy bueno con las navecitas, pues vamos a darle el pruebe. Si es que esto funciona. No sé si funciona. Hola. Saltito. Bueno, aquí ya está. Embodiment of the Scarlet Death. Toho 6. Bueno, ya lo confío. Vamos a ver de qué va esta cosa. Primero, a ver, hay que escoger una dificultad. Bueno, pone normal, ideal for most people. Bueno, lo típico, ¿no? Lo más longo. Hard, arcade, bueno. De los arcade. Jugadores de arcade, a ver, a lo que se mete. Pero el último me causa más simpatía, no sé por qué. Tsunami. Dice que es para gente extraña, para gente rara, loca. Vamos. Vale, yo ahora tengo que escoger un personaje. Solo hay dos. Claro que estás condenado. Bueno, una especie de monja del santuario taoísta o algo así, con muchos símbolos de yin yang. Se ve que tienen habilidades diferentes. Y una especie de maga inspirada en Oriental Western. ¿Eso cómo se coge? No lo sé. O sea, yo lo tomo que es una europea, que se llama Marisa. Y que el apellido es Kirisame, que bueno. No sé si conocéis algún Kirisame, pero yo no. Bueno, es propio japonés, no sé tú. Pues voy a escoger a la mujer esta. Ay, ahora hay que escoger más cosas. Magic Spellcard, Magic Missile, Tardos Reverie, Love, Illusion Laser. No va, pues el Illusion Laser. El poder del amor está con nosotros. ¿Cómo lo tiene Patrick? Ahora estoy aquí en un mundo tridimensional con aguitas que me disparan mierda. Tuya mierda, tuya mierda. Tengo que recoger aquí poder. Oh, me tiran aquí en rayitos de colores y de luz. Vale, y ahora ya tengo toda la pantalla ahí. ¿Dónde tirar bolas de nieve, hombre? Madre mía, estamos bajando al hiperespacio. Claro, otra magia de la nieve. Todo loca, creo que es mujer. Maldita sea, pero maldita pantalla con epiléptico. Muévete. Me tiene epiléptico, creo que se va a corto. Ah, me ha quitado todo el poder. Vale, pues, y se ha ido así dejándome con el. Con una vida menos, sencillamente. Madre mía, a ver, estas bolas. Estas bolas rojas que no sé de qué están hechas. ¿Cómo? Y esas salían bolas de nieve. Malditas, malditas de la devastación. Humana. Y luego tomar un helado por ahí y a decir, ¡qué guay! ¡Es nieve! Anda, pues diabla. ¿Qué pasa? Yo, oh, siento no sé qué, algo raro. Y
yo estuviera aquí diría, oh, me siento muy bien, pero yo odio la noche, ¿no? Yo soy una pija remilgada. Por la noche hay muchos pies, y hay todo. Sí, es una iluminada, pero entonces la los pocos. Y aquí se ha encontrado alguna bruja, la yukai de la felicidad, que se llama Rumia. Está ahí, oh, pues cruzó los brazos porque me ha crucificado bien. Y la otra que dice que la humanidad empezó utilizando el sistema de primaria. Claro que sí. Lo conté algunas. Conversaciones interesantes. ¡Joder! ¡Hala! ¡Venga! ¡Empezamos! Este juego es bastante poca pelota. Hola. Y luego decían, venga, va, la fiesta de este color. Cómela. Tengo que tirar aquí bombas a saco. ¡Hala, venga, los rayitos de colores! ¡Viva la epilepsia! ¡Viva la cepa también! Los fuegos artificiales. ¡Muérete ya! ¡Polines! ¡Polines! ¡Hala, venga, los breakers! ¡Ah! 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 ¡Muerto! Continúo. ¡No! No me gusta este personaje. Vamos a escogerlo. ¡Ah! ¡Vamos! Que no quiero guardar esta repetición. Lo estoy grabando por algo, ¿no? Voy a escoger a la otra. Seguro que es mejor. Ahora el homing amores. Ahora empezamos aquí otra vez. Oh, se corre mejor a Sakura. Esta mujer tira cartas. Son como cartas, ¿no? Me siguen atacando las haditas. Llenan la pantalla de cosas rojas. Tira cartas y se pone. ¡Ah! No. Sakura no utilizaba las cartas, es como si fueran ahí cuchillos ninja. Qué guay. Te tira una carta de papel con fuerza de cañones y te corta la cabeza. Vamos, claro, esto yo me entiendo. Muere, hija. ¡Ah! La madre que me falla. Colores y la luz clarita de los proyectiles mágicos. Las gracias elevadas. Creo que ha huido y no la he matado. No, bueno, pues no va a ir. Ya la pantalla, a ver, pues parece que lo hagáis por vídeo y venga va. Todo el día. Madre mía. Estoy... ¡Ah! Tenías como yo un tío madre. Tío, por qué no es... ¡Están las bolas de nieve! ¡Mira, mis gavas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Oh, mira! A esta le gusta la noche, debe ser la otra que se refería. Hay espíritus por la noche y no sé qué, bla bla bla. Está tan oscuro que no sé dónde ir. Muy bien. ¡Eres con! ¡Oh, qué romántico! ¡Por el templo por la noche! Sí, tienes razón. Y la otra, un peirdo. Los brazos cruzados en Yuar, no sé qué, no, claro, como nos vimos antes y no me has visto, pues es que los humanos no vamos a la oscuridad. ¡Oscuridad, cojones! Tanta luz y tanto brillo, hombre. Más que ver en la oscuridad, yo no veo de las silbitas, o sea. ¿Qué hablan de cenar? Dejad las cenas, que sí, pues, que no me comas, ni me dejas en paz. Mira, aquí para meter pan. Mira, patada ninja, pa, ala, morir. Muérete ya, para. Toma, toma luz y fantasía y color. Felicidad, hombre. Venga, va, Toma luz, niña. Desplandece. Toma el poder de las cartas que da ahí. ¡Ah! Y muere. Explotaba en P. Toma. Pedazos de P. Toma. Ay. Lejos.